unánime reacción y contundente apoyo internacional al diario El Universo del Ecuador. El Tiempo de Colombia, Correa, La Tila de la Prensa, The New York Times, El Asalto de Ecuador sobre la Libertad de Expresión, Le Soir de Bélgica, El Presidente Correa aplasta El Universo, Folia de Sao Paulo, Rafael Correa dictador. Como voz de protesta, periódicos de América Latina publicaron nuevamente la columna de opinión por la que el presidente Rafael Correa demandó por injuria a uno de los rotativos emblema de la libertad de expresión en el continente. El dictador debería recordar que con el indulto, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. La demanda ganada por el mandatario hace una semana obliga al diario El Universo a pagarle 40 millones de dólares y condena a 3 directivos y al autor del artículo de opinión a 36 meses de prisión. Se ha demostrado entonces que se puede no solo enjuiciar a los payasitos, sino al dueño del circo. Eso es fundamental. En el programa La Noche están todos los protagonistas de la noticia. Desde Colombia, donde estaría buscando asilo político, habla en exclusiva la ex jueza ecuatoriana Mónica Encalada, quien afirmó que el polémico fallo que condenó al diario El Universo de Ecuador fue emitido en medio de serias irregularidades. La jurista dijo que su vida corría peligro por haber denunciado que la sentencia condenatoria habría sido redactada presuntamente por uno de los abogados del presidente Rafael Correa. Desde la ciudad de Quito, el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, responde al intenso debate que desató en América Latina la desproporcionada sentencia judicial a la que fue condenada la libertad de prensa en ese país. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. Crece la controversia en América Latina frente al fallo que condenó por injuria a un periodista y a 3 directivos del diario El Universo. La noticia, la fuerte polémica que busca defender la libertad de expresión ya trascendió las fronteras de Ecuador. El punto clave, en una iniciativa hasta ahora sin precedentes, varios diarios latinoamericanos publicaron la columna por la que el presidente Rafael Correa demandó por el delito de injuria al diario El Universo. La noticia, Emilio Palacio, en el artículo de opinión, afirmó que el mandatario ecuatoriano podría ser acusado de cometer crímenes contra la humanidad por haber ordenado fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles durante una revuelta policial el 30 de septiembre de 2010. El dictador debería recordar que con el indulto, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. La noticia. Ante el desproporcionado fallo que condena al diario El Universo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado ecuatoriano que suspenda temporalmente la decisión judicial que pesa en contra del medio de comunicación. La noticia. En respuesta, el gobierno de Ecuador cuestionó la solicitud y dijo que era imposible cumplirla porque la sentencia contra el periodista y los 3 directivos del Universo aún no están firmes. El sistema interamericano está totalmente tomado por ciertos países hegemónicos, por el ONGismo de derecha, por burocracia internacional que se cree por encima de los estados soberanos. No les tenemos miedo, sabremos enfrentar. Esa decisión está tomada sobre qué vamos a hacer con el juicio que hemos ganado, hemos vencido, ha sido derrotada la prensa corrupta. Nada, ni nadie en la prensa corrupta junto a burocracias internacionales que se creen por encima de los estados soberanos, podrán detener. La noticia, las críticas que ha recibido la justicia de Ecuador, que según la defensa de los periodistas condenados por el régimen, no fue independiente y no tuvo en cuenta las pruebas que evidencian las serias irregularidades que según ellos tuvo el proceso judicial contra el diario El Universo. El punto clave, la ex jueza ecuatoriana Mónica Encalada, quien denunció que el fallo de primera instancia contra el periódico estuvo influenciado por la defensa de Rafael Correa, reapareció hoy en Colombia. Dijo que estudia la posibilidad de pedir asilo político y afirmó que tras sus declaraciones recibió intimidaciones en Ecuador. Recibí en estas últimas semanas amenazas personales y para mi familia. He hecho llegar mi solicitud a través de correo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que me brinden protección
a fin de que garanticen mi tanto mi vida como la de mi familia. Es por ello que me encuentro aquí. Para comenzar, vamos a recordar el artículo de opinión del Universo que provocó ese caso considerado en ese momento el más relevante sobre la libertad de prensa y expresión en América Latina. No a las mentiras es el título que el periodista Emilio Palacio le puso a su escrito y en el que critica con vehemencia al presidente Rafael Correa por sus actos del pasado 30 de septiembre de 2010, cuando su gobierno afrontó una insurrección policial. Ecuador vivió una jornada violenta el 30 de septiembre de 2010. La aplicación de una ley que le cortaba beneficios a los policías ecuatorianos provocó la insurrección que puso en peligro al gobierno de Rafael Correa. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Afectado por los gases lacrimógenos en medio de la revuelta policial, Correa fue ingresado al hospital de la policía. Allí aseguró que estaba secuestrado. El ejército irrumpió en las instalaciones médicas y rescató al mandatario. 4 meses y 7 días después de estos hechos, el diario El Universo, uno de los más influyentes de Ecuador, publicó este artículo, No a las mentiras, firmado por Emilio Palacio, editor de opinión del medio de comunicación. Llamando a Rafael Correa dictador, Palacio comentó sobre la posibilidad de un indulto para los instigadores de los hechos del 30 de septiembre. La dictadura informó a través de uno de sus voceros que el dictador está considerando la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de septiembre, por lo que estudia un indulto. No sé si la propuesta me incluya. Según las cadenas dictatoriales, fui uno de los instigadores del golpe, pero de ser así, lo rechazo. Palacio insinuó que los hechos del 30 de septiembre habrían sido preparados por el gobierno de Correa. El dictador por fin comprendió, o sus abogados se lo hicieron comprender, que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado en medio del corre-corre para ocultar la irresponsabilidad del dictador de irse a meter en un cuartel sublevado a abrirse la camisa y gritar que lo maten. El columnista mencionó la responsabilidad en la que podría incurrir el presidente tras los hechos en el hospital de la policía. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. Este episodio provocó la furia de Correa. El 29 de marzo de 2011 interpuso una demanda contra el editorialista y los propietarios de El Universo por injuria y calumnia y reclamó una indemnización por $80 millones. El 20 de julio del mismo año, en primera instancia, Carlos César y Nicolás Pérez, junto a Emilio Palacio, fueron condenados a 3 años de cárcel y al pago de $40 millones. No deja de sorprender la celeridad de la justicia ecuatoriana, que resolvió esta causa en menos de 4 meses. La sentencia fue ratificada en segunda instancia, al igual que en la Corte Nacional de Justicia, después del recurso de casación interpuesto por la defensa y que salió a favor del presidente de Ecuador. La confirmación del fallo pone en aprietos financieros a El Universo, que ve en peligro sus 90 años de tradición periodística en Ecuador. En medio del escándalo judicial y político que ha generado la sentencia contra El Universo, apareció el testimonio de la ex jueza Mónica Encalada. La abogada reveló que fue presionada por la defensa de Correa para que firmara el fallo en primera instancia contra El Universo, a cambio de una importante suma de dinero y su participación en un millonario negocio en Ecuador. Según la abogada, ella estuvo sometida a presiones e intimidaciones desde que conoció el proceso y por eso tomó la decisión de salir de su país. Mónica Encalada está en Colombia y desde el país suramericano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, pues en su concepto sus derechos humanos son vulnerados por el gobierno de Rafael Correa. Esta es la solicitud de la jueza ecuatoriana Mónica Encalada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas cautelares a favor de Mónica Jacqueline Encalada Villamagua y familia, esposo y 2 menores hijos por violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Ecuador. En una carta de 15 páginas y con fecha del 22 de febrero, la ex jueza describe cómo actuó en el caso de El Universo, habla de las presiones que habría recibido y de las intimidaciones que provocaron su salida del país. Me vi obligada a dejar mi país en compañía de mi familia.
No fue posible solicitar apoyo al gobierno ecuatoriano, pues es de este justamente que hoy huyo, como si fuese una prófuga de la justicia, siendo el gobierno del presidente Correa quien vulnera a mí y a mi familia unos derechos y amenaza a otros. Estos hechos ocurrieron mientras la abogada conoció el caso contra El Universo. La semana pasada, antes de la audiencia de casación que dirimió el proceso a favor del presidente Rafael Correa, la ex jueza Encalada reveló que había recibido presiones para firmar el fallo en primera instancia y que había sido redactado por uno de los abogados del mandatario Gutenberg Vera. La jurista indicó, basada en una conversación que habría tenido con el juez Juan Paredes, quien finalmente firmó la sentencia y quien le habría dicho que el firmante del fallo recibiría una suma cercana a los $750,000. En el documento dirigido a la comisión, Encalada habla de su situación familiar. Me encuentro domiciliada en Colombia sin ningún tipo de protección. Abandoné mi trabajo al igual que mi esposo. Mis hijos menores de 7 y 11 años han padecido psicológicamente de las consecuencias de la situación expuesta. Mónica Encalada indica que en su país no cuenta con las garantías de seguridad necesarias y por eso solicita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozca su caso para proferir medidas cautelares. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. La ex jueza Mónica Encalada rompió su silencio 9 días después de que Ecuador y América Latina conocieran su declaración sobre cómo habría recibido presiones de la defensa del presidente Rafael Correa en el caso contra el diario El Universo. Desde Bogotá, Colombia, la jueza Mónica Encalada explica por qué habla ahora cuando el proceso contra el diario El Universo quedó ratificado a favor del presidente Correa. Cuenta que intentó hablar con el mandatario para ponerlo en conocimiento de las irregularidades en el caso, pero se lo evitaron los abogados del presidente. La jueza también habla de la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su vida y la de su familia. El periodista de la noche, Carlos Sanabria, entrevistó en primicia a la abogada ecuatoriana, Mónica Encalada. Abogada Mónica Encalada, gracias por estar en el programa La Noche. Gracias a ustedes. A su llegada a Bogotá, a la capital de Colombia, pues le ha suscrito un documento de varias páginas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. ¿Qué es lo que tiene ese documento? ¿Qué es lo que usted le está solicitando a este organismo supranacional que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, pues toda vez que no cuento con las garantías en mi país de protección para mi familia, para mí me he visto obligada a hacer una solicitud que ya está presentada vía correo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque es necesario que se garantice, que una instancia superior garantice precisamente esa protección a la que estoy solicitando de manera urgente, porque nadie más que yo desea volver a mi país y retomar mis funciones. Mis labores. ¿Usted siente garantías desde el jefe del Estado del Ecuador cuando hace este tipo de declaraciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando en las últimas horas conocimos una declaración muy fuerte también del presidente Rafael Correa cuestionando que el diario El Universo ya hubiera logrado medidas cautelares para el caso del que estamos hablando? ¿Cómo ve usted esa actuación del gobierno de Ecuador frente a este tipo de requerimientos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Pues las circunstancias o los hechos futuros a desarrollarse pues serían terribles, porque nuestra Constitución de la República del Ecuador establece que además de la Constitución existe una ley de acuerdo a la pirámide de Hansel que establece que los convenios y los tratados internacionales van por encima de cualquier otra ley. Si el Estado ecuatoriano hace caso omiso a ello, pues es responsabilidad única y exclusivamente del Estado. Yo quisiera hacer un eco a lo que usted me acaba de decir y que mi voz sea escuchada ante la Comisión, porque realmente yo necesito volver a mi país. Y si el presidente me da a mí las garantías suficientes, pues estoy dispuesta a hacerlo, pero que vengan de él directamente.